Hola a todos. Hi everyone. I'm Assemblymember Monique Limón. Mi nombre es Asambleísta Monique Limón. Y hoy estamos aquí para leerles un libro y un cuento que viene del Perú. We're here today to read a book that comes from Peru. The book is called María Had a Little Llama. El nombre del libro es María Tenía Una Llamita. So let's get started. María had a little llama. María tenía una llamita. Aquí está María y aquí está la llamita. Whose fleece was white as snow. Cuya lana era tan blanca como la nieve. Aquí está la llamita de color blanca. And everywhere that María went, y a donde María iba, the llama was sure to go. La llama la seguía. So aquí está María con la llamita siguiéndola. He followed her to school one day. Un día la siguió a la escuela. Can you imagine if a little llama followed you to school? ¿Pueden imaginarse si la llamita lo siguieran a ustedes a la escuela? Aquí tenemos una foto de la plaza. Here we have a picture of the downtown center. That was against the rules. Eso iba contra las reglas. Schools don't allow you to take a little llama to school. Las escuelas no dejan que una llamita venga contigo a la escuela. It made the children laugh and play to see a llama at school. Los niños rieron y jugaron al ver una llama en la escuela. Even though it's not allowed, I bet that made a lot of people happy. Aunque no sea esto parte de las reglas, me imagino que muchos niños se rieron y jugaron con la llamita. The teacher had to send him home. La maestra tuvo que mandarla afuera. Here's the llama leaving. Aquí está la llamita yéndose. But still, he lingered near and waited patiently about. Pero ella se quedó cerca, esperando pacientemente. You see, waiting to get out of school. Tick tock, tick tock, tick tock. For María to appear. A que apareciera María. And here they are, María and the llama reuniting. Y aquí está María y la llama juntos. Why does the llama love María so? The eager children cried. María loves the llama, you know, the teacher did reply. ¿Por qué la llama quiere tanto a María? Preguntaron ansiosamente los niños. ¿Por qué María quiere mucho a la llama? La maestra lo respondió. Here's María having a conversation with her teacher. Aquí está María con su maestra. The end. Fin. And like we say in Spanish, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bye everyone, I hope you enjoyed the book and I hope you learned more about María and the llama. Hasta luego todos, espero que les haya gustado este libro y que les haya gustado la historia de María y su llamita.